todo es legítimo, todo es literariamente, o sea, cualquier práctica desde la ficción, invocando la ficción, se convierte automáticamente en legítima. Es cierto ese adagio que yo a veces utilizo poemáticamente de Álvaro Pombo en su ingreso, en el discurso de ingreso en la Real Academia, cuando dice, en un relato ficticio, en una novela, cualquier hecho real pasa a ser ficticio, ¿sí? ¿Es seguro? ¿Todos leemos de la misma manera? ¿Cómo ha de respetarse? En la hipótesis de que la señora Castro quisiera vengarse literariamente hablando de su marido, cosa que me parece, bueno, pues un ejercicio más, ¿no? ¿Podía haber escrito una crónica? Una crónica en el sentido de Heródoto, clásico. ¿Qué problemas jurídicos hubiera tenido? ¿Es legítimo esquivar esos problemas jurídicos con la recurrencia a un estatuto ficcional que protege y hace invulnerables e inmunes toda suerte de prácticas sobre la vida de los demás? ¿Qué es mejor? Y les voy a plantear un dilema moral muy interesante. La actitud de la señora Luisa Castro con su marido Xavier de Robert de Ventós, o la famosa actitud McGuinness. Ahora les explico. Hay un libro fundamental sobre este asunto, sobre la responsabilidad de los periodistas, que se llama El periodista del asesino. Lo escribió Janet Malcolm hace muchos años. Describe la estrategia de un periodista muy famoso también, autor de un libro sobre la campaña de Nixon, referencia absoluta en los estudios de periodismo, que quiere escribir un libro sobre un criminal. Para ganarse la confianza de ese criminal, en las entrevistas que tiene con él, le dice que cree en su inocencia y que su libro va a respetar esa inocencia. Y así consigue que el otro le abra su corazón y le explique todas las cosas. Con todo ese material recopilado y hasta el último día, él le dice, pero hombre, pero cuán inocente eres, ¿no? Cuán inocente. Vuelve a casa y la primera frase que escribe es, ese psicópata asesino, tal y cual. Publica el libro y el otro, pues, queda traicionado. ¿Cuál es? ¿Qué actitud es? Si es comparable eso, ¿no? En los términos de la moralidad vigentes. La actitud de la señora Castro, la actitud del señor McGuinness. Uno parte de un hecho ficcional, otro parte de un hecho fáctico. Uno parte de la investigación, se produce ahí la traición, y en el otro caso la traición es pública, se exhibe. Bueno, les dejo ahí el dilema. Solamente quiero decirle a Pepe y a todos ustedes que, por desgracia, no podemos solucionar con esa elemental pulcritud estos problemas entre la veracidad y la verosimilitud, acogiéndonos a el estatuto que nosotros decidamos que ha de tener una determinada obra literaria. Sí, Vicente. Sí, gracias por estar aquí, ha sido muy interesante. Yo creo que el periodismo en España sufre también de esa democracia versus teocracia, de esta, el representante del ateo versus el representante de Dios. Yo creo que el periodista necesita ser, y mi experiencia en Estados Unidos, periodista es el representante de la fe. Es decir, no solo no hay representante del punto de vista religioso, sino que en su oficio el periodista es el representante de la fe. Para mí eso es muy importante, y por eso aquí en España pues siento que falta una cierta credibilidad, hay un exceso de parcialidad por intereses que, además de ser míticos, para mí son poco respetables. Yo creo que para que exista esa división Estado-Iglesia en la prensa, a lo mejor sería buena idea exigir esto de los periodistas españoles. Los datos. Los datos, una cosa es opinión y otra cosa es periodismo. El periodismo es estricto, no hay ningún misticismo ni ninguna parcialidad. Es difícil, pero es la única manera de salvarlo, creo.
Bueno, pues no sé, desconozco si esa es la situación en América, porque para hacer ese tipo de afirmaciones hay que vivir incrustado en las sociedades, ¿no? Desde luego, lo que puedo decirte claramente, amigo Vicente, es que una ínfima, pero ínfima, una ínfima minoría de periodistas españoles osarían aparecer públicamente como ateos. Es más, no solo sería una ínfima minoría los que osarían aparecer como ateos, es que no lo son. O sea, ojalá fueran cobardes. Ojalá les pasara... ojalá... En realidad les pasa lo mismo que con el nacionalismo. En realidad les pasa lo mismo que con el nacionalismo. Es que no lo son. O sea, es que no son laicos en lo nacional. Es que en el fondo rascas y siempre te encuentras con el dogma. O sea, en España la palabra ateo es una palabra equiparable a la masonería, o sea, una palabra de ese campo semántico, del vegetarianismo naturista, pero antes, digamos, de la corrección política, es decir, antes de Singer, por decirlo de alguna manera, o sea, cuando era esperantista, por ahí, ¿no? Logia, esperantismo, ateo, ese es el campo semántico de la palabra ateo en España. O sea, algo que connota, ¿no? Por eso me fastidian tanto estas cosas que hace María Teresa, ¿no? Con su buena fe. Pero bueno, en su buena fe. Te tengo más, ¿eh? De limar, ¿no? O sea, de ponerle. No, o sea, claro. Libre de mis amigos. O sea, no, o sea, ateo es una palabra completamente fuera, es verdad, es una palabra casi de castillo encantado, ¿no? O sea, pues hazañista, qué sé yo, hay mucho campo semántico ahí mezclado con ella. Pero no es, primero, no es ni siquiera una palabra moderna. La palabra moderna, como siempre con su talento para la designación, la dio hace un par de días el presidente del gobierno en una de sus larguísimas entrevistas con el diario El País, porque ahora otra de las cosas extraordinarias de España es que se ha puesto de moda la entrevista Río, ¿no? La entrevista Río, en la cual es completamente imposible señalar una pequeña corriente, ¿no? Mainstream, que no hace sentido, pero bueno, ese es otro tema. Que dijo que naturalmente él era agnóstico. Eso sí que es una palabra perfectamente establecida. O sea, uno se imagina, o sea, cuando uno no es Pepe Blanco, digamos, ¿no? Pues todo lo demás es agnosticismo, ¿no? Y eso está muy bien, y eso es una cosa que viste, porque no hay nada que vista más en los países subalternos que la exhibición de la duda. Eso es la exhibición de la duda, que es una de las cosas maravillosas de la socialdemocracia rampante. Eso te abre todas las puertas. Es la auténtica visa oro de nuestra conciencia. Y entonces, claro, cuando uno sale y dice, no, es que yo soy ateo, dice, ¿qué hace usted? ¿Pero qué hace usted con esa, con el tan polvoriento? Pero no, eso es de los falansterios también, falansterios, socialismos utópicos, bueno, toda esa basura, ¿no? O sea, ¿cuándo no, el falangismo, que también es otra de las partes, naturalmente, que los... Tal. O sea, que la palabra ateo en España no existe. O sea, no existe. Es una palabra que no tiene ninguna presencia pública. No hay nadie, y desde luego en el periodismo yo te puedo dar fe que no solo no existe, sino que en realidad periodistas ateos, yo he conocido 3 en 30 años. Ateos, ¿eh? Ateos. ¿Cuál es tu nombre? Así lo recuerdo. No me acordaba. Javier. Sí. Bueno, creo que ahora está ya profundizando más en los orígenes, los motivos, en la situación, en los medios, ¿no? Yo te he ido más de describir la situación de, bueno, hablado de que el periodismo ha elegido el mito, ¿no? Para explicar la situación o el sistema de valores dominante en el periodismo. Y ahora está ya profundizando más de por qué ocurre. Bueno, se ha dicho que realmente... parece que su interpretación no es una interpretación muy comercial, sino que no es que
No es que realmente los periodistas elijan eso por una cuestión de ventas del periódico, sino que realmente hay una desorientación intelectual general, ¿no? En el periodismo español. Porque, a ver, habría una interpretación comercial que podríamos pensar que, bueno, a lo largo de la secularización social, los medios básicamente reflejan esa secularización. Al final, con la pérdida de influencia de la religión católica, claro, eso no se ha transformado en que la mayoría de la población que ha abandonado el catolicismo se ha convertido en racionalistas y con una ética perfectamente autónoma, etc., sino que hay una especie de amalgama de creencias que pueden ir desde católicos no practicantes, creencias como el New Age o el nacionalismo, o en fin, este tipo o tribus urbanas, incluso sistemas de creencias que requieren una adhesión irracional. Entonces, uno puede pensar que el motivo por el que los medios se comportan de esta manera es por el mismo motivo por el que la izquierda se comporta de esta manera. Es decir, que teniendo una especie de sustrato religioso indefinido, no explícito en la izquierda, permite que casi todo vaya bien. Es decir, uno puede pertenecer a un partido de izquierda y ser musulmán, o ser católico, o ser creer en Iker Jiménez, o en fin, o puede ser también un racionalista. Es decir, que ellos parece que no, que en esos ámbitos no hay una postura especialmente definida sobre ningún sistema de valores, ni una actitud racional, crítica, ni un, bueno, como parecía que estaba intentando definir Teresa, de humanismo secular, o ningún tipo de corriente. Entonces, esta indefinición es la que permite no molestar a nadie, vender más periódicos o tener más votos, en el caso de los partidos de izquierdas. Entonces, lo que le quería preguntar básicamente es si cree que el componente comercial es más grande que el componente de que realmente en el periodismo no hay intelectuales o muchos periodistas puedan tener una actitud más crítica o más racional, no. O que realmente simplemente es una cuestión. No, mire, desde luego no es un asunto comercial, por una razón muy clara y que usted comprenderá rápidamente. La ciencia hoy es un espectáculo comercialmente extraordinario y que está solamente en los inicios. Un espectáculo, por ejemplo, como el World Science Festival de Nueva York de hace un par de semanas, es una prueba de un vigor de la ciencia, insisto, como comercio extraordinario. Las ventas en el mundo anglosajón de libros asociados al a esa tercera cultura en la cual nosotros, algunos de nosotros, nos sentimos muy cómodos, sean Dennett, Pinker, en fin, los tres mosqueteros que los llama Bunge con mucha irritación, pues son espectaculares. El movimiento generado en torno de Edge, Brugman y compañía, genera un volumen de negocio cada vez más importante. Las páginas de los periódicos anglosajones, especialmente los americanos, dedicadas a la ciencia, están cada vez mejor resueltas, son más numerosas, y etcétera. Se suceden por todas las geografías instalaciones dedicadas a la ciencia, museos que tienen unas grandes audiencias, etc. Bueno, la ciencia es, en los países emergentes, intelectualmente emergentes, un auténtico espectáculo. O sea, es un auténtico espectáculo. No es el caso español. España no sabe, no tiene la menor idea, la cultura española, y ahora hablaré de eso con algunos ejemplos, la cultura española, vamos, es que no solamente no sabe cómo hacerlo, es que no sabe ni siquiera que todo eso existe. Del World Science Festival de Brian Greene, los medios españoles no dieron más noticia, y lamento tener que ponerme, que la que yo publiqué en el diario El Mundo. Ninguna noticia más. A mí me parecía que aquello era muy importante y por eso lo elegí como tema, pero es que su importancia es objetivable. Hoy es fácilmente objetivable todo viendo el rastro que deja en Internet a las primeras de cambio. Pero el problema no es
supuesto, ese es un mensaje mucho más comercial que la cruz, está mucho más instalado en el mundo, tiene grandes posibilidades vinculadas, por ejemplo, con los descubrimientos acerca de la prolongación de la vida, bueno, todo lo vinculado con la neurociencia, que es tan atractivo y tan esa industria también con la cual habrá que tener en los días la hemeroteca disponible, ¿no? Es el único caso de consulta fácil de un diario español de lo que son los 30 años de mi generación. Yo tengo 51 años, bueno, pues dónde, en qué caldo de cultivo nos hemos formado, cuál es el caldo de cultivo, cuáles son los tags, las palabras claves de esa cultura española. Eso se puede ver muy fácilmente con la consulta de la hemeroteca del diario El País. Bueno, pues usted busque, por ejemplo, Yegult, ¿no? Busque. O busque, Pinker, o busque Dawkins, o busque Carl Sagan, para poner alguno de tal, o busque Weimar, o busque... No aparecen. Son nombres que la cultura española ignora al mismo nivel de la reseña. O sea, no ya es que hay un debate, no, es que no aparecen. No aparecen. En cambio, busque usted Kristeva, por ejemplo, ¿no? O busque usted cualquier majara que se le ocurra de la cultura francesa fagocitada por el New Age intelectual norteamericano. Perdón, Carl Sagan, que vuelve ya en la programación televisiva. Sí, Cosmos, exactamente. Sí, sería el único, pero sería el único. Busque usted rastros en El País del hombre más inteligente del mundo. Busque usted rastros de Feynman. No aparece. ¿Entiende? Feynman, que ha escrito libros extraordinarios. Pero libros extraordinarios, es que yo digo extraordinarios y entonces me quedo empequeñecido. No es que sean libros extraordinarios, es que son libros fundamentales. Busque usted rastro en el periódico español de ayer del hecho cultural más importante de la historia de la humanidad. ¿Ok? El 150 aniversario de la discusión entre Darwin y Wallace en la Sociedad Linneana de Londres, ayer, 1 de julio. Es la teoría de la evolución. Es el origen de las especies. Pero ¿por qué el origen de las especies? ¿Por qué el origen de las especies? Bueno, yo no se me ocurrirá decir que tenga que tener un estatuto como la Biblia, porque no soy loco, porque no estoy loco, digamos. ¿Entienda? Pero usted busque en el epítome de la cultura española, en el sacrosanto epítome de la cultura española, busque gente que no sea, que no forme parte del mito. Busque usted 200 reportajes sobre la poesía y la experiencia, sobre las tonterías de Becker, de Derrida, sobre Baudelaire y el artista maldito. Pero busque algo de Darwin. ¡De Darwin! Sí, Darwin sale en las páginas del País, poquito, pero sale. Pero busque algo de la tercera cultura, busque algo de Snow, busque algo sobre la conferencia de Snow sobre la tercera cultura. No hay nada. Entonces, es que no hay nada. Esos son nuestros cimientos culturales. Este es un país fundado sobre el mito y la lírica. Es un país orteguiano. El ser y la circunstancia. Nada más. Bueno, esto es lo que nos ha hecho, esto es lo que somos. ¿Comprende? O sea, que el problema no es ni siquiera los periodistas, ¿no? El problema es el corte de carácter de nuestra cultura. Eso le hablo con datos empíricos, ¿no? Esto no son afirmaciones mías. Exactamente. Vamos, hay dos palabras, vamos a dar esas dos últimas palabras entonces, a menos que aparezca alguna más, ¿no? Pues Eloísa y luego Sandalia. Yo muy breve, porque estoy algo mal ante tanta agudeza intelectual, y te agradezco, Teresa, que hayas traído este ponente. Porque... Pero no lo traigo más. No, claro, no te traigo más contigo, yo te apoyo para hablar en otros. Que me lo diga. Yo es que te estoy oyendo, estoy claro, básicamente, desde la modestia de mi pensamiento de ama de casa,
primaria. Le estoy leyendo, pero... ¿Eso qué es? Para captar la benevolencia en un curso de ateo, ¿sabes? Para captar la benevolencia, la señora. Por ahí vamos. No, realmente sí estoy abrumada por el problema. Pues yo no estoy haciendo aquí la educación virtual. Pero yo lo que veo es que se habla mucho de activismo, se habla mucho de toda la temática que hemos puesto. Y sin embargo, los medios confieren un extraordinario poder mediático frente a la opinión pública, y yo entiendo que se establece una tutela del periodista hacia esa opinión que luego criticamos. ¿Hasta qué punto no es responsabilidad de la divinidad, del Señor que está escribiendo para los demás, el que esto se oriente hacia otro lado? ¿Cómo podemos ser tan críticos con una sociedad tan ignorante, sí, cuando no tenemos los medios para alcanzar a estos libros? Yo le oía ahora, le estaba oyendo hablar a Cali, pensaba, bueno, ¿por qué en vez de esto no nos da una lista, sí, de todos esos autores que necesitamos conocer, sí, para, sí, realmente salir de aquí? Es que ustedes, que son las personas tan preparadas, tan maravillosas, tan estupendas, tan inteligentes, creo que tienen la obligación moral de instruirnos a los que no somos así, y de instruirnos con el ejemplo. O sea, yo no quiero venir a un señor que es divino, que lo es. Yo quiero venir a aprender de esta persona, a que esta persona me dé o me indique los medios para subir un escalón más en eso que pretendo, que es ese humanismo, esa racionalidad, que por educación o por sistema o por forma X nadie me ha proporcionado. Yo estoy aquí, entre otras cosas, para aprender de ustedes. Por lo tanto, por favor, además de la crítica, me Vale. Eloisa lo hace muy bien. De todas formas, piensa que cuando vuelva a su casa, su mujer no lo va a poder aguantar durante una temporada. No. O sea, lo veo algo. No, me parece. No, que está muy bien, que está muy bien. Me parece conmovedor lo que usted dice, porque es conmovedor realmente, pero es conmovedor no porque yo le vaya a dar, naturalmente, ninguna lista de libros, pero sobre todo por lo que supone, naturalmente, y yo me lo tomo muy seriamente ese intercambio intelectual, digamos, ¿no? Que me parece que efectivamente esa es, bueno, eso naturalmente hay que agradecérselo a Teresa y a la organización del curso. A ver, ha dicho usted una cosa que me parece de todas maneras muy importante. Además da la casualidad de que hoy en el periódico escribo en parte sobre algo de eso. Efectivamente, yo creo que el periodista tiene, por ejemplo, esa responsabilidad que usted exige del periodista, ha desaparecido absolutamente de la conciencia de los jóvenes en especial, ¿no? O sea, mire, yo he vivido en esto una cierta época de transición. Yo hace 30 años, como he dicho antes, que me dedico al oficio, y hará unos 15 que doy clases en la universidad, ¿no?, de periodismo. Entonces yo he visto un cambio muy sustancial en la manera como los jóvenes asumen este papel que usted señalaba de pastoreo cultural, sí, para decirlo de una manera divertida. En el pasado, a los muchachos había que ironizar sobre ellos y ese ánimo mesiánico que traían, ese ánimo mesiánico de realmente querer cambiar el mundo, ¿no? O sea, decir, bueno, yo voy a llegar a la redacción de un periódico, voy a escribir mi primer editorial y que se prepare la Casa Blanca, ¿vale? Eso sucedía, y la obligación del periodista era inocular cinismo, ¿no?, del profesor, ¿eh? Era inocular distancia, ¿no? O sea, era combatir un poco la versión, si usted quiere, menos amable del director del diario El Mundo, ¿no?, que tiene virtudes y tiene algunos defectos, como ese mesianismo que a veces practica, ¿no? Bueno, pues hoy hay que hacer todo lo contrario. O sea, hoy la principal responsabilidad de un educador de jóvenes periodistas es tratar de convencerles de que su labor de mediación no es inocente. O sea, que ellos no son un simple eco entre los hechos y su distribución. Y que hay que exigirles ese pastoreo moral e intelectual al que usted se refería. Y hoy hablo en mi columna de un caso, bueno, un caso que me tiene obsesionado, que es el caso de la desaparición de Madeleine McCann. Y bueno, ayer se conoció una noticia que yo creo que es una catástrofe para la democracia.
y una catástrofe para la justicia, y bueno, y una catástrofe de esos pequeños seísmos, ¿no? Que es que la policía portuguesa, bueno, pues después de un año y medio de tener a unos padres colgados de la soga, ha dicho que no hay pruebas, bueno, y que por lo tanto, pues seguramente archivará el caso. Y entonces yo reflexionaba sobre el argumento de autoridad, ¿no? O sea, el argumento de autoridad intelectualmente es esterilizante. Nadie, no te vale de nada que alguien te diga, no, es que yo te digo esto porque soy catedrático de universidad y tú tienes que creerlo. Pero en la democracia, el argumento de autoridad es un atajo imprescindible para funcionar. El argumento de autoridad, tú delegas en un político, delegas en un juez, delegas en la policía la resolución. Tú no puedes leer los textos, digamos, ¿no? Tú delegas en los demás. Y ese, es decir, confías en que las autoridades sabrán responder a tu confianza. Muy bien, el ciudadano, pues lo que yo decía es que el ciudadano puede siempre legítimamente hacer esa delegación, ser confiado, confiarse en las instituciones, pero el periodismo no, jamás. Porque justamente la labor de delegación que el ciudadano hace respecto al periodismo es para decirle, muerda y no confíe porque usted es el perro guardián de nuestra sociedad. Y esa es una de las grandes tragedias del periodismo, que evidentemente confía, por comodidad, por pereza, por estatus social, por lo que usted quiera, confía a veces mucho más que el iluso ciudadano de referencia. O sea que estoy muy de acuerdo con lo que usted decía. Sandalio, la última. Ahí. Bueno, me ha parecido observar una beligerancia contra este estatus que hay, tema religioso y nacionalista, cosa que me alegra mucho, puesto que efectivamente si no existe beligerancia contra eso, pues lo otro es el dejar hacer o incluso alinearse, cosa que desde lo que estamos aquí creo que sí, que tenemos una posición contraria. Yo quería preguntarle un poco si la cosa de los medios de comunicación en un país donde supuestamente hay cierto grado, supuestamente no, hay cierto grado de libertad de expresión, el papel de los medios de comunicación en una teocracia, en un país donde hay censura, donde hay incluso condenas de cárcel o hasta asesinatos por parte de las instituciones que gobiernan, el papel de los medios de comunicación y de los periodistas en estos países. No sé si usted es experto o no es experto, conoce más o conoce menos. Si no es así, lo dice y ya está. Pero a mí me gustaría conocer un poquito la cuestión. Bueno, desgraciadamente para mí es muy sencillo esto. No hay periodismo en esos países. El periodismo es una institución de la democracia. Esta es la premisa fundamental. Mire, yo tengo a veces gustos melancólicos y arqueológicos. Y me gusta, por ejemplo, vicios, ver periódicos antiguos, especialmente de los años de la dictadura franquista, ¿no? A veces voy a ellos porque me interesa algún tema y tal. Siempre salgo frustrado. No hay periódicos. Hay 50 años de periodismo puramente aparencial. El periodismo no funciona en una dictadura. Mire, Amartya Sen, que es un economista, a mi modo de ver, fundamental y un hombre de una ética muy inteligente, lo dejó dicho hace muchos años: donde hay libertad de prensa no hay hambrunas. No hay hambrunas. No hay, o sea, el periodismo no puede funcionar. O sea, el periodismo es otra cosa. Se convierte pues en propaganda o se convierte en electricidad, aquello que yo decía que hace la televisión por oposición a los diarios. Pero yo le podría a usted, naturalmente, pues hay periodistas que luchan de manera heroica, individual, ahora bloggers, caso de la cubana Sánchez, ¿no? Bueno, sí, son experimentos heroicos, ¿eh? Pero
no tienen ningún estatuto veraz. El periodismo es indisociable de la libertad y de la democracia burguesa. Bueno, la última, ¿eh? Sí, adelante. Ya acabamos aquí. Vamos a ver, señores, para mí, ¿usted que es educador de futuros periodistas? ¿Por qué en el periodismo actual español se dan tan mal las noticias de fin? Creo que la razón es la que he expuesto antes. Los periodistas no comprenden lo que escriben. ¿Cree que tiene que ver con el hecho de que la sociedad española actual está incluso bien presumir de no saber absolutamente nada de ciencia? Sí, eso no es. Si no presumir, por lo menos no tiene como un baldón él, o no tenemos como un baldón, en realidad, el no comprender muy bien cómo funciona el teléfono. Cosa que a mí me pasa. Y claro, yo soy de letras, ¿no? Ya les he dicho antes, he demostrado antes que no sabía tal. No hay. Yo creo que es un problema de base, ¿no? Un problema de base, por cierto, que costará muchísimo. Mire, por ejemplo, a mí me estremece ver, por ejemplo, cómo España, que así que es un país un poco de volatines, ¿no? Yo siempre creo que la cultura de este país son los volatines que Javier Marías hacía ante Juan Benet, ¿no? O sea, esa imagen para mí, esa es la cultura española, ¿no? Pepe, yo creo que Pepe Lázaro lo entiende muy bien esto. O sea, son los volatines de Marías ante Juan Benet. Bueno, eso es. Bueno, pues yo creía que en esos volatines, por una chiripa, y habiendo perdido la revolución industrial, habiendo llegado tarde a la revolución del conocimiento que supuso la prensa, sabe usted que en España se produce un hecho fundamental. Cuando la alfabetización despunta, llega ya la televisión. Y entonces el consumo de periódicos no se pone nunca a nivel europeo, porque la alfabetización coincide con tal. Bueno, pues con esas quiebras del paradigma culto, hombre, yo pensé, cuando Internet, hace 10 años, a ver si por una chiripa, por un volatín aunque sea, ¿no? Podemos avanzar algunos puestos en algo que no exige. Internet no es una industria pesada, en el sentido de que es algo ligero. Bueno, nuestras redes, hombre, podían ser poco fiables y tal, digo tecnológicas, o sea, digo la electricidad. Pero bueno, a lo mejor haciendo un parche aquí, un remiendo aquí. Bueno, no. Es más, se ha producido para mí el hecho ya absolutamente la decrepitud total de esa esperanza, ¿no? Que es que la gran vanguardia de la cultura española, ese país espejo de extremeños, tiene hoy menos conexiones a Internet que Navarra, que La Rioja y pronto que Extremadura. Naturalmente, hablo de Cataluña. Qué bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Arcadi, y es broma, ¿eh? Siempre te invitaremos, siempre estás aquí, es de los nuestros. Gracias.